Si hablamos de vehículos deportivos y vehículos de alta performance, creo que Mercedes-Benz tiene un altísimo lugar en el podio. Vamos a ver el vehículo AMG GT. Usted sabe que AMG es la división de Mercedes-Benz que hace motores y vehículos de alta performance. Y en este caso, quisiera charlarle acerca del motor que equipa este AMG GT. Es un motor biturbo, dos turbocompresores de 4 litros y que tiene una potencia de 510 HP. ¿Cómo se logra esto? Bueno, justamente a través de los sistemas de turbocompresión. Un turbocompresor es un aparato que se ocupa de mejorar el llenado, la eficiencia volumétrica del motor, de incorporarle más aire en sus cilindros. Si dispongo de más aire, dispongo de más oxígeno. Si dispongo de más oxígeno, puedo quemar más combustible. Y si puedo quemar más combustible dentro del mismo recinto, evidentemente la cantidad de calor que genero es mayor. Y si es mayor y aprovecho bien esa cantidad de calor, el motor en definitiva, a través de los pistones, va a generar más potencia. Claro, eso no es tan sencillo de lograr, obviamente. Bueno, AMG lo resuelve de una manera muy interesante. Te cuento, el turbocompresor tiene dos sistemas que son para refrigerar el aire. ¿Por qué? Cuando usted comprime aire, cuando lo comprimo el aire se calienta. Cuando se calienta, si yo introduzco directamente el aire al motor más caliente, voy a tener problemas de detonación seguramente. Y le estoy hablando de que se puede calentar en el orden de los 150-170 grados. Entonces, se lo hace pasar por un radiador para bajar la temperatura en el orden de los 90 grados, 80 grados. Mejorado ese ingreso de aire, obtenemos la potencia que estamos buscando, que se logra en este caso 6.250 revoluciones por minuto. Otro detalle que es interesante es su bajo centro de gravedad. ¿Cómo lo logran? Utilizando un sistema de cárter seco, que ahora les explico qué es, logran bajarlo 5.5 centímetros, 55 milímetros. Que no es para nada despreciable, porque eso afecta también el centro de gravedad de todo el vehículo y contribuye a su performance. ¿Cómo logran esto? Hay un colector de aceite en la parte inferior del motor que no es un cárter, sino simplemente es un recinto que toma el lubricante y a través de un sistema de bombas lo manda a un cárter externo, un depósito externo en realidad. De ese depósito el lubricante va a ser enfriado y va a ser reinyectado al motor. Este vehículo, también una característica de Mercedes-Benz, posee la caja de velocidades sobre el eje trasero, lo cual también contribuye a hacer una distribución de pesos prácticamente ideal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Autotécnica TV, videos exclusivos y la evolución del mundo automotor. Suscríbete ya.